We're here once again for the Hialeah Education Academy, the City of Hialeah first charter school. We're celebrating this building that, thanks to the support of the mayor and the City of Hialeah Council, we'll be able to open up our doors to about 120 more kids for next year that have been in the waiting list of over 400 kids. Hialeah Educational Academy está entrando en otra fase de crecimiento. Va a permitir más alumnos que el año pasado se quedaron muchos de ellos esperando. What's interesting about this is this school started because these were the students that may not have finished high school. They were the ones that you know, may have not gone off to college, might not have finished high school or go to college. So we were looking for a trade for them. Right above us is going to be the law classroom. It's going to simulate a courtroom. It's going to have a court chambers. And then right above us right here is going to be another science STEM lab. Siempre buscando fondos para una buena causa, esta vez una escuela aquí en nuestra ciudad de Hialeah. Esta escuela representa una oportunidad para todos los estudiantes dentro de nuestra comunidad. Muchos de los estudiantes le gustaría explorar otro tipo de carrera, por ejemplo, policíaca, bombero, leyes, maestro. Entonces tenemos la oportunidad aquí, y qué mejor lugar que aquí en la ciudad de Hialeah con nuestra propia escuela. This building is going to encompass a law classroom, boys and girls locker rooms as well. It's going to have a dance studio, STEM science labs, and additional classrooms for kids to benefit from the instruction here at HEA. Este fue un sueño que se soñó hace 10 años, ¿no? Y logramos ir a Tallahassee en mis primeros años como representante, conseguir los fondos para fabricar el primer edificio, y yo lo veo día a día el trabajo que hace el principal de este colegio con los muchachos y con los estudios y con la académica que tienen ellos en este colegio. Started with fire and police. Now we have added administration, we've added the law department, so we have added a lot of new factors to our students that it's no longer those kids that are at risk, because now there's no reason to be at risk because you have this wonderful education academy here. Excellent. The kind of building brings like unique features to the school that it needed before that we didn't have. Es una escuela reconocida por Newsweek, o sea que es una escuela muy espectacular con muchas partes educativas que son importantes para los niños hoy en día. Cuando salen de aquí ya salen con un asociado. Lo importante de este edificio no es el costo, que lo han conseguido con mucho esfuerzo y mucha eficacia los políticos y las personas del ejecutivo del lugar. Lo importante del edificio son los muchachos que va a haber dentro, que los van a ir formando. Este verano va a ser 10 años que la inauguramos. Cuando comenzamos con 89 estudiantes, hoy en día tenemos 925, está aprobado 925, y estamos aquí todos reconociendo la expansión, una escuela que prácticamente es algo público, pero semiprivado, es algo muy exclusivo, es algo que trabaja con la ciudad, que trabaja con el departamento de bomberos, con la policía, se le dan clases hasta de leyes, y le prepara a estos muchachos para un futuro muy brillante para todos ellos. Now we have a $2.6 million expansion that is for classrooms, for the betterment of our students, for the betterment of our community. So here will be two classrooms right above us, and then on this side we're going to have another science lab and two regular classrooms as well. It's so wonderful to have the third phase started. Actually, the walls are already up. We just need the roof and everything interior. Estamos muy contentos. Una fase nueva para la ciudad de Hialeah y para Hialeah Educational Academy. The more students who can come here and learn the foundations of great public service, of honor, loyalty, respect, this is what everybody wants. This is what everybody needs. This school is unique, and we're so proud to have something like this in Hialeah. Y allá adentro van a estudiar los futuros alcaldes, los futuros bomberos, los futuros policías, los futuros ciudadanos de nuestra ciudad. Que son los presentes jóvenes que acudan a esta universidad.